Hermanos, para celebrar en él estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a San y a vosotros, hermanos, que intercedíais por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te felicitamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único de Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Tú solo, tú Señor, tú solo, tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que estableciste admirablemente la dignidad del hombre, en el resto restauraste el mundo aún más admirable. Concédenos compartir la dignidad del hombre aquel que se dignó a participar en la condición humana. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sion: tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion. Rompe a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones y verán los confines de la tierra, la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de sus
Dios también los ha visto y amados. Dios unigénito que está en él, son del Padre, despierto a todo a conocer. Palabra del Señor. Jesus wanted to become, he became man, he became king, he became king. We know the child can be himself. He can be himself. He can walk. He can protect himself. Our
encuentra the witch in any home because they disturb. They, because they can't be wrong. And not them, but Jesus was the best. Not only Jesus, this is the king of Israel, but it is the same situation. Let us pray. Who doesn't have light? Only moon and sun and stars. Who can come ourselves to protect ourselves? Only our hands. Our soul. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todos los visibles y los invisibles. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza de quien todo lo quiere, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, que se hizo hombre. Que por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de consultar. Por el Dios del fin sepultado, que resucitó del tercer día, Señor de la Dios, que subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Jesús reino no vendrá. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede de Padre y Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que ha proclamado los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa. Y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. We can be because we want to see Jesus waiting for the resurrection. Let us take a few minutes of silence.
Bendito sea el Señor Dios del universo, por esto, Pan, fruto de la tierra y del trabajo de tu hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este niño, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, Él será con nosotros de vida y salvación. Orad, hermanos, que este sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, de ofrenda de este día solemne. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber de salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu Verbo. Tú no los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Reina, fuera nuestro Salvador y Redentor. En Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió su brazo sobre la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por esto, con los ángeles de Dios, con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una voz.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, por el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, bendito el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria del mundo de la muerte de Jesús y su Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque no vengamos a servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrese en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, el nuestro obispo Maximiliano, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llevan a su protección por la caridad. Acuérdate también de nosotros, hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto a tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Reina y Madre de Dios, es su esposo San José, los apóstoles y hermanos vivieron a tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo a compartir la vida eterna y alcanzar tus alabanzas. Por Cristo, poner en él a ti, Dios Padre.
todos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Dios misericordioso, hoy quien nos ha nacido el Salvador, el Salvador del mundo, para comunicarnos la vida divina, te pedimos que nos hagas igualmente a partícipes del don de su inmortalidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor.